Hola, una vega més, el camp a casa. Una vega més per a plegar les seves cases i contar-los moltes coses de les que considerem que vostès tenen que saber. Avui anem a parlar-los del poll roig de Califòrnia. Anem a parlar-los de la situació actual dels tarongers, en quin moment se troben i com hem d'afrontar en aquests moments el cultiu. I per tercera part donem el parlar-los de les piscines, de com vostès deuen de mantenir les piscines i com fer que la piscina estigui en condicions òptimes per un bany higiènic i adequat. Moltes gràcies per estar ahí una vegada més, moltes gràcies per vindre a veure el programa El Camp a Casa. Estem molt contents, molt satisfets i, per tant, anem allí. Arrenquem! Hem dit arrenquem i arrenca el programa. I avui tenim entre nosaltres a dues persones que saben molt de citricultura. A l'amic Benjamín, que ja l'hem vist en un dels nostres programes. Molt bé. Benjamín de Sapec, Santa Rufina. Exacte. Benjamín Santa Rufina és el responsable... Director de màrqueting de Sapec, Sapec Espanya. És una persona que, a més, el podem considerar ja avui en dia un amic. I Armando, que vostès ja el coneixen, el tècnic de la cooperativa Sant Josep de Borriana. Anem a parlar avui sobre el poll roig de Califòrnia, com us havíem anunciat. I la primera pregunta. El poll roig de Califòrnia no és el poll roig de la Plana, ni el poll roig de la Comunitat Valenciana, ni el poll roig de Borriana, però ja és nostre. Hasta quin punt és important aquesta plaga? Bueno, avui en dia és la plaga més important que n'hi ha en el tema de cítrics. Sí que és de veres que no era una plaga que estava totalment estesa, però avui en dia és la principal plaga que n'hi ha en tota la citricultura espanyola, les 300.000 hectàrees que n'hi ha de cítrics. Avui en dia és la principal plaga perquè al final és el que afecta totalment a la depreciació comercial dels nostres fruits. N'hi ha dos efectes fonamentals, és a dir, els danys directes que ens fa, és a dir, és una plaga que òbviament succiona sàvia i de la planta debilitant-la, a l'igual que és el vector d'entrada d'altres malalties, i com a indirectes, que és el principal, és que òbviament quan hi ha més de 3 escuts per fruit, pues, això té una depreciació comercial, és a dir, en el mercat no molt la volen i al final nosaltres cultivem únicament exclusivament per donar fruits de qualitat i tindre aquesta normativa o estàndard de qualitat en el mercat. És a dir, és fonamental i això se tradueix en que mos deprecia la fruita, mos paguen menys per ella, tenim menys rendiment en el camp, que crec que és el fonamental i per el que estem treballant tots per tenir una citricultura puntera i valorar per tot el món. No? En la fecha que estamos ahora, primeros de junio, según los controles que tenemos hechos aquí ya nosotros de conteos de esta plaga y según los que publica también en Consellería, estamos ya en un 65-70% de formas sensibles de piojo rojo, que son las formas que son, es el momento óptimo para tratamiento. Entonces, en base a esto, la estrategia que propone Sapec, ¿cuál sería para bueno, controlar la plaga? Bueno, la plaga, hay diferentes, lo principal son dos cosas, es el momento de aplicación y las herramientas que tenemos. El momento de aplicación puede ser o bien a través de conteos, o bien con la integral térmica, o bien a través de la captura de machos, de vuelos. Esto nosotros tenemos aquí un referente en la Comunidad Valenciana, a diferentes estaciones, la más cercana aquí es la de Almazora, en lo cual tanto con la integral térmica, con los vuelos o con las capturas, podemos determinar el momento óptimo de aplicación. Sí que es sobre todo fundamental conocer que hay tres plagas, los tres momentos más o menos están, dependiendo de las zonas, pues se ajustan más a una fecha que otra, pero esos tres momentos son las tres generaciones que tenemos. La fundamental es la primera generación, como bien dices Armando, en la cual tenemos que tratar justamente antes de que el cáliz, o sea, el fruto cierre sobre el cáliz. Y sobre todo cuando las plagas están en L1, neonata o L2, es decir, en formas móviles, porque es de la manera que con diferentes productos es cuando podemos acabar con el insecticida con la plaga. Herramientas, tenemos diversas herramientas, lo que sí que hay que tener... Disculpa, Benjamín, és que me pareix important perquè com el programa va dirigit a tot el públic en general i no tenen per què ser tècnics ni agricultors molt avantatjats, es parla de L1, L2, on estem entrant ja en un nivell de coneixement del llenguatge. Però antes que res, per el que estic veient, i a més és de Xina, és important
adivinar quin és el moment del tractament de la plaga. Totalment. Perquè de lo contrari podem estar polvorejant i no fent res. Totalment. Quan... Per favor, manifesta, o sigui, explica'm-nos aquest punt. Quan la plaga arriba, passa de l'E1-2... Què és l'E1, L2, tot això, què? Són larves, ¿vale? Per dir-ho d'una forma... És quan tens larves i és mòbil que se pot manejar, és fàcil, agarrem la taronja, veiem uns puntes blancs que no acabem de definir, seria el moment de tractar, tenint en compte que quan el poll ros de Califòrnia, una idea, fa el caparassó, és un caparassó en quitina, nosaltres estem tractant de productes de contacte i d'ingestió, és un caparassó de quitina tan fort que per molt que tractem no arribem a la plaga. Per això és el moment d'aplicació, és fonamental en l'èxit del tractament. Llavors, tenen que saber llegir la plaga, tenen que saber la vore i tenen que saber-la interpretar i saber quan diríem que el xiquet té ganes de prendre el biberón o quan el xiquet no pot prendre el biberón. Totalment, per això és el que ha comentat, de que el moment d'aplicació n'hi ha que fijar-se en les estacions que ens ha proporcionat la Generalitat Valenciana per saber el moment i, a més, n'hi ha algo molt clar, que és que hem de tindre de fer el tractament antes de que lo que és la taronja ocupe tot el que és el cadi. Per què? Perquè si no, aquest insecte que és mòbil, aquesta larva, se va a ficar per baix del càlix. Entonces, quan per molt que tractem, ahí no anem a arribar. El càlix és el que normalmente aquí conocemos como el pezón. Exactamente. Antes de que el fruto cubra el pezón y se puedan meter dentro las... Exactamente, porque si no se va a poner dentro, nosotros vamos a mojar la parte exterior, pero nunca vamos a llegar ahí. El possible, això està viu i després va anar proliferant. Està ja amagat i des d'ahir... Hi ha un tema important, suposo, Armando, que hauries per almenys de manifestar-ho. És a dir, nosaltres des de la cooperativa estem contínuament controlant, igual que fan tots els tècnics d'Atries de les distintes cooperatives, estem controlant quin és el moment òptim, és així, no? Sí, correcte. Nosaltres tenim, per part de conselleria, tenim els conteos que fan ells de integral tèrmica, vuelos de machos, però després el que sí que fem cada un dels tècnics en cada una de les zones és fer, levantamos... vamos viendo la plaga en sobre rama, vamos levantando y vamos viendo la situación, si están pariendo, si están las hembras, si no están las hembras, y marcamos ya el momento óptimo de tratamiento. De todas maneras, hay que tener en cuenta el historial de cada una de las parcelas. Es decir, si una parcela viene de un año anterior con un porcentaje elevado de piojo rojo de Aunideia, piojo rojo de California, con un más de 2% en fruta, obviamente esa finca hay que tratarla porque sabemos que venía ya con un problema arrastrado y que puede haber invernado en madera y que puede tener una salida mucho más importante que una finca que ya por el histórico que tiene está limpia. En cuanto a la lucha química, ¿qué productos son los que tenéis para poder combatir el piojo rojo? A ver, yo voy a hablar de forma general y luego concretaré con los productos que tiene SAPEC, que obviamente tiene un catálogo espectacular para el cítrico y prácticamente están todos, ¿no? Como lucha química ahora mismo en el mercado fitosanitario, en el mercado español, estamos tratando con piriproxifen, nuestro Expedient, clorpirifos del 48%, nuestro Agriclor, está metilclorpirifos, que en breve vamos a disponer nosotros de él, que será Sentosan, ¿vale? Y luego obviamente tenemos el tema del espirotetamar y aceite parafínicos, que todos conocemos, que todos estamos habituados a manejarlos. Como estrategia de lucha, primero es el momento de aplicación que hemos hablado anteriormente y ahora a ver cuál es la eficacia de estos productos. Obviamente el principal producto para el piojo rojo de California, tenemos que saber que el piojo rojo de California tiene tres generaciones, ¿vale? La primera, que es donde la plaga se sitúa más en la parte externa del árbol. La segunda, que todos conocemos como la del tratamiento de agosto, que la plaga ya está más introducida y está más en el interior del árbol. Y una tercera que viene en septiembre, y siempre cuando digo las fechas, digo por meses, porque en cada zona, como hemos dicho antes, tenemos que sellar integrales térmicas y estaciones de aviso para saber el momento, que viene el mes de septiembre. Obviamente lo fundamental es la primera plaga. Si nosotros somos capaces de limpiar la primera plaga, como está pasando muchas veces, solo con un tratamiento vamos a ser capaces de eliminarnos la plaga del campo o de llevar la fruta a término, una fruta sana, sin ninguna depreciación comercial y óptima para la comercialización. En el primer momento, en la primera generación, lo mejor es, como hemos dicho, tratar cuando están en el E1 y L2, es decir, cuando son larvas, y es con nuestra principal arma, es el piriproxifen. Piriproxifen realmente actúa por contacto e ingestión y atacaría sobre este tipo de larvas. Momento, siempre cuando vamos a tratar a larvas,
esto no es uniforme ni está cerrado, entonces podemos tratar con algunas en larva, pero se puede haber ido a algún adulto. Entonces nosotros siempre ahí adicionamos el 0,5 litros por mil, estoy hablando, no por hectárea, de expedient pondríamos agriclor, que es clorpirifos, de litro y medio a dos, eso valorar por el técnico, que siempre es el que conoce el campo, el que realmente va a dar esa receta ajustada al campo y a la plaga que hay en cuestión. Y para todos estos comercios, hay algunos comercios que están impidiendo que el clorpirifo se deje de utilizar, vamos, está prohibido utilizarlo para algunos comercios. En este caso, aportaríamos la otra opción que has comentado tú. A ver, os comento, el producto se puede aplicar. Lo que sí que es verdad, que hay algunos comercios que han puesto en sus listas que son personales, eso creo que hay que marcarlo, que no es nada que esté registrado a nivel de ministerio, sino son listas propias, que ellos han marcado su consumo a partir del 1 de junio, no quieren que se utilice clorpirifos. Que supone que Xavier anuga a las superficies que es compra la fruta. Totalmente, es un tema, es un tema comercial. No es que siga algo del comercio que dice el capricho, sino que es... Bueno, eso ya es según no van a exportar o no van a exportar, pero muchas veces es algo que ellos fiquen como limitación y que vol entrar, o que vol tenen tanta varietat de compra de fruta que qui vol entrar dins d'ells, pues, té que seguir les seues normes. Però, ja dic, no és ninguna llei ministerial ni no n'hi ha ningú res que siga organisme oficial, són protocols que ells manegen. Però, com dic, tenim que resoldre la plaga. Entonces, nosaltres, per aquest tipus de comerç que fiqui aquestes limitacions, està el metilclorpirifos, que se gasta de 2 a 4 litres per mil i que afegiríem junt en el expedient, que és la base, del tractament. Que podríem utilitzar tant en primera com en segunda com en tercera generació. Se podria utilitzar en primera i segunda, ¿vale? Y lo que comentamos es que lo normal, si tú haces un buen tratamiento en primera generación, seguramente no te va a hacer falta ir a las siguientes. Sí que es verdad que hay que dar unas recomendaciones, sobre todo de aplicar. No solamente la eficacia de los productos, no está solamente en los productos y la materia activa que aplicamos, sino está en la forma que lo aplicamos. Es decir, como hemos estado hablando, la plaga, el piojo rojo de California, Onidea auranti, es una plaga que se pone en madera, que se pone en el cáliz, es decir, hay que mojar muy bien, porque estamos utilizando productos de contacto y gestión para realmente tener éxito. Con ello, pues tenemos que mojar bien, si es a manguera, mojar bien, si lo hacemos con turbo, tenemos que ir a una velocidad adecuada con un turbo que maneje un caudal de aire para que mueva todo el árbol y sea capaz de mojarlo absolutamente todo. Y lo fundamental ante todo esto que viene del año anterior es hacer una poda correcta para que podamos llegar a todas las partes. ¿Qué es una poda correcta? ¿A qué te estás referint? Una poda correcta es que la gent obriga bé els sabres, tant ventilació, tant per a que li donin la llum i ja no és per la plaga, sinó perquè produirà molt més fruta, el tindrà molta més superfície en contacte amb la llum i el sol, però d'aquesta manera que potser entra la llum i el sol a l'hora de fer fruits, també vamos a entrar tots els productes quan tractem. Per això era la importància d'aquests paràmetres a l'hora després d'atacar una plaga. Nos gustaría que nos hablases del uso de los aceites. ¿Qué forma consideráis en SAPEC el uso de los aceites con vuestros productos? Nosotros aquí los aceites solemos utilizarlo en segunda generación, en el tratamiento del mes de agosto. Vale. Utilizar aceites, sobre todo aceites parafínicos, es normal, es utilizarlos en agosto. El aceite, realmente, nosotros como empresa no tenemos aceite, pero sí que es una práctica habitual utilizarlo. Como todos sabemos, el aceite lo que hace es asfixiar. Es cuando en el mes de agosto pues no se utiliza clorpirifos, es un tratamiento habitual, es utilizar el expedient, piriproxifen, junto con el aceite, dependiendo también la dosis de aceite del técnico que conoce la parcela, porque el aceite todos sabemos que ese poder asfixiante que tiene, pues en árboles adultos o mayores con carencia, sobre todo en carencia de magnesio, pues puede llevarnos a una defoliación, eso hay que, o bien incluso con un excesivo calor, ¿no? En el mes de agosto que estamos tratando, siempre hay que tratar a primeras horas del día o a últimas, porque nos puede dar una defoliación, que es lo que nadie quiere. Es un insecticida muy válido, se ha utilizado durante muchísimos años,
Ahora mismo hay aceites parafínicos más refinados y lo que hay que ver es realmente la dosis que ponemos para evitar eso y conocer la parcela a la que vamos a destinar el tratamiento para pues, conocerla que no tenga de carencias, que sea una parcela que no haya pasado ningún periodo de estrés para que no haya esas defoliaciones. Una pregunta, Benjamín. Parlamos una miqueta sobre los depredadores del pueblo de California y también hay una práctica que es la de la confusión sexual a la hora de tratar también esta plaga. Pegamos una pincelada. Bueno, a ver, el piojo rojo de California, Aunidea auranti, tiene tanto parásitos como depredadores. Parásitos son aquellos insectos que realmente lo parasitan y bajan su población, como puede ser Aphis melinus o Chrysophalis, pero realmente estos parásitos que es o bien atacan al piojo rojo de California tanto para parasitarlos como picadura alimenticia, ¿no? Pican y matan, no son capaces hasta hoy en día de controlarlos. Después tenemos depredadores, que sí que son el cual es la comida prioritaria, es el piojo rojo de California, que es el Chilocorubis pustulatus, que realmente aquí sí que no es capaz, o sea, no es capaz de realmente de con su potencial de depredación, no es capaz de controlar la plaga, con lo cual sí que es verdad que tenemos tanto parásitos como depredadores, pero no son capaces de controlar la plaga o llevarlos a unos niveles que no nos afectaran. ¿Esto qué quiere decir? Que al final, por mucho que tengamos, tenemos que ir a tratamientos químicos, ¿no? A tratamientos químicos, siempre dentro de un uso racional, dentro de un momento de plaga adecuado y dentro de todos los parámetros que hemos estado comentando para llevar a éxito y a lo mejor con un solo tratamiento, como recomendamos nosotros con Expedien y Agriclor en primera generación, estar libre de la plaga. Molt bé, Benjamín. ¿Algun apunt més respecte al tema del poderós de Califòrnia? Perquè no quería dejaros sin hablar de la confusión sexual. La confusión sexual, hay una materia activa que está registrada en el tema de Rescalure. Sí que se utiliza. El problema está que tienes que tener realmente unas superficies grandes para tener éxito. La confusión sexual es al final feromonas, en lo cual lo que impiden es que el macho encuentre a la hembra para aparearse y proliferar la plaga, con lo cual dentro de ese ambiente congestionado no es capaz de encontrar a la hembra y de procrear. Es una herramienta que está ahí, pero que para zonas con minifundio no, bueno, otro valor ahí más, pero para zonas con minifundio de momento no está teniendo el éxito, por lo menos no está teniendo el éxito. Nosotros no tenemos esta herramienta, pero ya digo, eso es más el técnico que valores si Benjamín, y pero es más neofits, a la hora de bore con una fruta está afectada por poros de California, ¿qué presenta? ¿Les fulles, la fruta? ¿Qué presenta? ¿Qué no. Una persona, un neófito, digo, ¿eso es cómo puede identificar? Al final lo voy a identificar, no va a identificar él, que es muy fácil, porque todos coneguem la plaga, coneguem cuando veus la taronja en los dos picaetes, dos escuts, si no va a ser el corredor del comercio, el primer que va a vore y que va a decir, mira, tienes poros de California. ¿Estaba referiendo a cómo afecta la taronja? Es decir, que li fa taques, li fa... No, li fa, ni en escuts, en el cual se pueden vore, y si escuts, lo que tenía que es llevarlo de la fruta y mantener ese que da de color A, que es la de precisión comercial que te hace. Per lo tant, sabem que és un problema, sabem que és una plaga que la tenim prou controlada, però que comptant amb els nostres tècnics i amb els productes que avui en dia ens ofereixen, i així tenim com a mostra l'empresa SAPEC, doncs és una plaga que la tenim prou controlada i que no ens preocupa avui en dia. Benjamín, gràcies per haver-nos vingut un altre un dia més a contar-nos la teua sapiència, els vostres coneixements des de SAPEC, i quedem emplaçats a propers programes que ens pugui seguir
parlant de temes que importen a l'agricultura. Pues moltíssimes gràcies i gràcies a vosaltres per donar-me la possibilitat de realment per a saber que el cítric és un dels cultius més importants. Crec que tenim un catàleg importantíssim i de les ferramentes que hem estat comentant pràcticament les tenim totes o estan a punt d'eixir. És a dir, podeu comptar amb vosaltres per intentar portar això avant i fer la citricultura el més rentable possible, que crec que és l'objectiu de tots els que estem així. Hem parlat del Pollars de Califòrnia i ara ens interessa, estem a principi de juny, ens interessa, Armando, explica'ns com està la comarca, com tenim per lo menos la citricultura, com tenim l'estat dels nostres tarongers i què ens pots aportar al respecte perquè el citricultor, l'agricultor, sàpiga el moment adequat que avui en dia tenim. Bueno, veremos cuatro pinceladas. El tema, estamos ya a primeros de junio, estamos ya en fase de tratamiento de piojo rojo, como nos ha comentado ya Benjamín, y destacaré ya cuatro pinceladitas de cuatro cosas importantes que han venido muchos socios a preguntar a la cooperativa. Estamos en fecha de colapso de arbolado, de muerte, por tema de fitóctora. Ya lo comentamos en programas anteriores que debido a las lluvias que había habido este año, deberíamos incrementar los tratamientos en prevención de fitóctora, y son muchos los huertos que han tenido uno, dos, tres, cinco árboles que de repente se han colapsado y se han muerto. Entonces muchos de los socios han venido, esos árboles son para el impacto. Según las plogudes. Las lluvias han acelerado el proceso de fitóctora de estos huertos, sobre todo en huertos donde había problema de encharcamiento. Luego, insistir. Bueno, lo que comentábamos, tratamientos preventivos y curativos con fosetil y también al suelo con metalaxil. Luego otro caso, estamos teniendo problemas bastante fuertes de otra vez de caracol. O no podía ser de otra manera. seguimos haciendo pruebas con productos, con distintas estrategias, pero principalmente lo que debemos tener cuidado es en los plantones. Los plantones están atacados ahora de forma agresiva y sobre todo controlemos las bolsas de los protectores de los caracoles. Aparte de tirar a un lado hay que levantar, vaciar y vaciar porque dentro se forma una especie de nido que llega a podrir lo que es el tronco del árbol. Otro punto que tenemos para destacar es el tema de la araña. La araña hace ya tres semanas que tenemos bastante presencia de araña roja en lo que son plantones. Y ahora ya está empezando a pasar a la parte interna, a la brotación interna del arbolado. Por fuera se ve menos, pero por la parte interna ya empiezan a ver algunas defoliaciones. Tengamos clara cuál va a ser la estrategia, porque sabemos que hay pocos productos que puedan controlar bien el tema de la araña, y en base a esos productos preparar una estrategia bien ahora, bien cara al verano. ¿Y el cotoné de les valls, Armando, cómo está? Pues en principio, parece que en el término municipal tampoco tenemos mucha presencia. Lo que sí que ocurre es que hay mucha presencia este año, sobre todo en naranja, de deformación de frutos, que muchos socios han venido preguntando si son cotones de les valls. Y son debido a problemas de ácaros heriófilos, tipo el ácaro de las maravillas, que cogen cuando la flor empieza a abrir, pican y deforman el fruto. Pero hay que diferenciar bien claro lo que es una deformación por un ácaro heriófilo y el tema de cotones de les valls. En principio, este año a lo mejor no tenemos los problemas que pensábamos que podríamos tener. Habrá que estar alerta para que no vuelvan a entrar y controlar por fallas. Muy bien, pues ahora, muchas gracias a Armando, muchas gracias a Benjamín. Ya saben más de citricultura, saben también la situación actual, por si acaso algú vol actuar, pero suposad que siempre tenen a disposició de qualsevol citricultor a Armando en la cooperativa i nosaltres molt satisfets de seguir parlant d'agricultura, que és el que ens agrada, és el que portem en la vena, és el que hem heretat al llarg de generacions i generacions. I ara, com no, com s'arriba la caloreta, com la gent ja té les piscines en marxa, com que és precís preparar aquestes piscines i deuen d'estar higiènicament ben controlades, anem a preparar-los un programa que tindrem així el responsable d'Astral, a David, que ens parlarà sobre com mantenir ben mantesa una piscina. Creiem que és un tema interessant i els convidem a que ens seguisquen. Anem allí!
fa olor d'estiu i calor d'estiu. I avui anem a parlar-los, com us havíem dit, de piscines. Així tenim una piscina prototipo, de les que avui en dia s'instal·len moltíssimes, en molts xalets i en moltes de cries i en molts llocs. I contem la presència de David Otero, ell és el responsable, hola David, hola. Responsable d'Astral per a la província de Castelló. I tenir a David així no anem a perdre l'oportunitat de saber com se té que mantenir una piscina. Després parlarem, si cas, de productes químics o espais més clar, però així tenim una piscina que acaba d'eixir de l'hivern. Están las condiciones que está, ¿qué pasa a esta piscina y qué le tienen que hacer, David? Pues ahora mismo, tal y como hemos salido, hemos visto la piscina, hemos quitado el cobertor y hemos visto que el agua está turbia. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el agua y ver qué es lo que le pasa. ¿Vale? Una vez sepamos lo que le pasa, tenemos que ajustar el pH, sabiendo si lo tenemos bajo o si lo tenemos alto, tenemos que ajustar el pH y luego hacer un tratamiento de choque para matar todas las bacterias que pueda tener del invierno. Y una vez tengamos esto hecho, tendremos el agua clara y podremos empezar a utilizarla de forma normal, poniéndole las pastillas de cloro, la dosificación y todo. Hablaremos de eso ahora después, sí, respecto a los productos que hacen falta. Perfecto. Y luego pues también tenemos que tener en cuenta la filtración de la piscina, los litros de filtración, el caudal que es capaz de filtrar, la filtración de cada piscina, y tenerla como mínimo el tiempo necesario para que pase toda el agua una vez al día por dentro del filtro, para que se filtre todo el volumen del agua de la piscina. Vale. Y para la medición del pH, para la medición del cloro, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues, a ver, nosotros, yo en este caso dispongo de un fotómetro, ¿vale? Yo no dispongo de fotómetro, sí. Tengo que ir a lo sencillo. Sí, a ver, tenemos medidores, pol testers que se llaman, que son analizadores, los típicos que veis de las gotitas, que ahora ya no se utilizan tanto, se utilizan más con pastillas. Pero vamos, es el mismo dosificador, se coge una muestra de agua, se meten las pastillas y ya, pues, a trasluz se ve el color. Lo veremos después eso, sí, ¿no? Sí. Ahora, claro. No sé, caso una muestra con tu medidor. Bueno, vamos a hacer el test para saber cómo tenemos el agua de nuestra piscina. Esto mismo hay que hacerlo también. Ahora mismo lo estamos haciendo para recuperar el agua que está desde el verano pasado. Pero si llenamos la piscina hay que hacer exactamente lo mismo. Ajustar el pH y hacer un tratamiento de choque. Siempre en todas las piscinas para que luego durante el verano no sea más sencillo llevarla. A ver, para empezar metemos una pastilla en cada sitio. En este caso esta es la del pH. Y esta la del cloro. Siempre intentando no tocarla con las manos. Vale. Ahora se machaca, se hace la mezcla. Y la ponemos en el fotómetro. El pH luego os enseñaremos qué productos son los que se utilizan para subirlo o para bajarlo. Vale, ahora metemos esta y vemos el cloro. En este caso el resultado es de 0,1, o sea, no tenemos cloro. Entonces, ya has calculado, ya has, los resultados los tenemos de pH, el cloro, ¿y ahora qué, David? Pues ahora, viendo lo que nos ha salido, lo que tendremos que hacer es subir el pH hasta un punto de 7,2 o 7,4 y posteriormente hacer el tratamiento de choque. O sea, elevar con dicloro la piscina hasta 15 ppm. Y eso ahora después vemos con qué producto. Sí, luego os enseñamos los productos. Esta piscina, este tipo de piscina, la que intentamos recuperar el agua del invierno, además tiene una instalación de un filtro, ¿nos puedes hablar un poquito sobre ello? Sí, a ver, las piscinas, en este caso esta piscina tiene un sistema de filtración de cartucho. Vamos allí. Acabamos de abrir, de quitarle el toldo a la piscina. Y nos encontramos con el filtro, filtro de la piscina, sí, después de todo el invierno. Ahora mismo la piscina vemos que está filtrando. Bueno, es lo que tenemos que hacer ahora mismo, empezar a filtrar ya el agua, que se vaya depurando y todo. Y luego posteriormente ya haríamos lo que hemos hablado antes del tratamiento químico. A ver, hay que tener en cuenta, con este tipo de filtración, cuando el manómetro no suba de presión, de hacer lavados, ¿vale? Porque este funcionamiento de esta piscina es el agua entra por el skimmer, se va por la bomba, entra dentro del filtro, atraviesa la arena y vuelve a la piscina limpia. Entonces, cuando el manómetro nos marca una diferencia de presión, tenemos que hacer lavados de filtro para tirar toda la porquería al desagüe y rellenar con un poquitín de agua limpia. Bien, falta per mantenimiento de la piscina. Anem a poner lo que tenéis preparado. Poder mantenir una piscina com de humana és necessari utilitzar productes especials per piscines.
Y escolten, importante, productos especiales para piscines. Es no es recomendable la utilización de consumo de producto. Así tenemos productos de la marca Astral. Y como habían dicho antes, David es el responsable de la marca Astral en la zona de Castelló. David, por favor, explícanos, ¿quins productos ya que tienen en cuenta a la hora de mantener una piscina? ¿De qué manera se han de utilizar? Y donamos una pincelada de este tema. Pues a ver, tal y como hemos hablado antes, lo más importante en una piscina, que nadie lo tiene en cuenta, es el tema del pH. El pH tiene que estar siempre entre 7,2 y 7,6. Tenemos que tener en cuenta que el pH, si lo tenemos en 8 ppm, el cloro actúa en un 20%. O sea, de un kilo de cloro utilizamos solo 200 gramos. Es efectivo 200 gramos. Y si lo tenemos en 7,2, 7,3, 7,4, pues de un kilo de cloro es efectivo en la piscina, pues 800 gramos. O sea, que lo más importante en una piscina siempre es el pH. O sea, para no tener si ningún no problema. Si tenemos bien regulado el pH, mal vamos sí, porque, a la hora de aplicar el cloro. Sí, porque con los medidores que se utilizan en piscinas particulares, nosotros tiraremos cloro y veremos que tenemos cloro, y tiraremos más cloro y veremos que tenemos cloro, pero realmente al no tener el pH adecuado en una piscina, el cloro no se hace efectivo y no desinfecta el agua. O sea, que podemos tener muchísimo, muchísimo cloro en una piscina y tener el agua verde, y esto es debido al pH. Punto número uno. pH. Control de pH. El pH. Si no tenemos un producto. Tenemos el pH minor, lo normal es que el pH tienda a subir, por el uso de pues bañándose la gente, por la porquería, por el agua que entra, todo, el pH tiende a subir. Entonces lo normal es utilizar el pH minor. ¿Que aminora? Que aminora el pH, es para bajar el pH. Y siempre hay también que tener en cuenta que en todos los botes nos pone el modo de empleo. No podemos irnos a utilizarlo como nosotros queramos, tenemos que utilizarlo en las dosis adecuadas, claro, para poder bajar el pH. O también tenemos pH Plus, que sería este, que es para subir el pH, que en caso de que nos baje, porque también hay sitios en los que nos baja, o que nos pasamos metiendo pH minor, lo pues podemos regular. Lo podemos regular, ¿vale? Tenemos los medidores, tenemos este tipo de medidores en los cuales podemos medir el pH. Tenemos el pH, tenemos las mediciones con gotas para saber en qué punto tenemos el pH y el cloro. Muy bien. ¿Vale? Entonces, tenemos primero que nada que controlar el pH. Ya lo tenemos controlado. ¿Qué más hay que hacer a la piscina? Pues claro, lógicamente tener cloro. Tenemos que tener cloro para desinfectar el agua. Una vez tengamos el pH puesto, necesitamos ponerle el cloro adecuado para mantener la piscina desinfectada. O sea, nosotros con el cloro tendríamos el agua desinfectada y protegida, buscando siempre un punto de una ppm o una ppm y media. Mantendríamos la piscina sin que nos piquen los ojos, o sea, de forma óptima. Para el uso de la piscina. Después, otro producto a tener en cuenta, pues nosotros siempre solemos aconsejar tirar un poco de antialgas. Tenemos varios tipos de antialgas: antialgas normal, antialgas abrillantador, antialgas concentrado, pero vamos, siempre prevenir las algas con este producto. ¿Esto qué quiere decir? Pues tirar la dosis indicada una vez a la semana, sin tener algas, porque una vez tenemos las algas, este producto ya no nos sirve. Si nosotros, las algas siempre nos van a salir por tener el pH mal o por no tener cloro, ¿vale? Y esto nos ayudará, si tenemos en la piscina, nos ayudará a bajar a matar las algas antes de que salgan. Si salen, pues ya no nos sirve ni el antialgas ni la cantidad de cloro. Ahí ya tendríamos que utilizar un tratamiento de choque, que es un dicloro, ¿vale? Que esto es un tratamiento, es un tratamiento de cloro que es de acción rápida, lo cual lo que hace es cuando ya tenemos las algas, tenemos que ajustar el pH y meterle 15 ppm. O sea, también lo mismo, muy importante leer la dosificación de cloro en la piscina, ¿vale? Esto desinfectaría la piscina, mataría todas las algas. Las haríamos normalmente son de color verde, pues las mataría, se quedarían de color marrón, las cepillaríamos con los cepillos que también tenemos aquí en Taula, y ya está, y simplemente ya este cloro desaparecería enseguida. Para piscinas más grandes existen pulpos especiales, para las piscinas pequeñas no hace falta, pero para piscinas más grandes existen. Sí, para piscinas especiales privadas se pueden utilizar estos limpiafondos, ¿vale? Que tienen una capacidad de filtración casi como el del filtro y la bomba de la piscina, tiene una capacidad de filtración de unos 18 metros cúbicos hora con sistemas de limpieza muy eficientes, y vamos, que ahora mismo es lo más vendido en el mercado. Se ha dejado de utilizar los pulpos, los de aspiración, todo por esto, porque tienen un gran ahorro de agua.
Muy bien, y nos habéis hablado de una novedad en la que existe un artilugio que sirve para informar. Explícanos. Sí, a ver, esto es una novedad que ha llegado hace un par de semanas a Astralpool, ¿vale? Que somos los distribuidores de este producto en España. Es como un sistema, como una boya que tiene unas ondas que miden el pH, miden el redox, miden la temperatura y la salinidad del agua. Esto metido en la piscina lo podemos conectar vía Bluetooth al móvil o por un sistema de conexión de datos que se llama Sigfox, el cual nos manda un mail a nuestra dirección cuando lo damos de alta, nos mandaría un mail cuando tenemos una alarma. Este sistema lo que hace es que en caso de tener un problema en la piscina, nos avisa y nos dice la forma de solucionarlo. O sea, si tenemos el pH alto, como nosotros le hemos metido los metros cúbicos de nuestra piscina, lo que hace es pues bajarlo. Nos dice, tenéis que meter 200 gramos de pH menor o 300. Entiendo que por el coste de esto posiblemente será para una piscina ya de un cierto tamaño o algo. Más que nada piscina privada. Muy bien. Bueno, pues yo creo, ¿hay alguna cosa más que hemos de tener en cuenta ya con todo esto, David? Bueno, a ver, a la hora de tener el agua clarificada, pues yo también montaría, tenemos la opción de poner floculantes en los esquimes ya en piscina de obra, ¿vale? Se puede poner floculantes, se puede utilizar el Claritap, aunque es un poco de uso ya de piscina más profesional. Esto ya es más del profesional de las piscinas, ese tipo de productos. Sería decir y aclarar que aquí pueden encontrar cualquier tipo de producto y que además siempre tenemos el asesoramiento de David Otero, que es quien más sabe de los que nos rodean en cuanto a piscinas. Bé, conforme hem vist ja hem parlat de piscines i ara voldríem, David, un xicot de resumen. Hem agarrat així, hem llevat el toldo, ens hem trobat en l'aigua. Un resumen, què és el que hi ha que fer? Llevem el toldo, tenim la piscina. Lo primero, medir los parámetros del agua, pH, el cloro, como lo tenemos, ajustar pH, hacer tratamiento de choque y una vez ya lo tenemos, pues ya tendremos el agua clara, pues ponemos la cantidad de cloro necesaria y empezamos a tener la piscina bien, con los parámetros justos. La filtración, lógicamente, pues habrá que hacer unos lavados, comprobar que la arena está bien, comprobar que la bomba funciona y ya está, ya no tenemos que hacer, ya no tenemos que tener nada más en cuenta. Si tenemos algún problema que no lo conseguimos. Sí, si tenemos algún problema, pues para eso estamos los técnicos, nos avisáis y nosotros sin ningún problema estamos encantados de ayudaros, que para eso estamos. Pues han tingut a David Otero, una persona que sap a punto de piscines i abusarem d'ell sempre que puguem, si ens fa falta fer alguna cosa especial que no ens aclarim. David, moltes gràcies per la teva participació i, bueno, hasta si parlem de piscines. En tot cas, esperem que els hagi agradat el pas de les piscines. Bé, i hasta aquí el programa d'avui. Esperem que els hagi agradat. És un programa que, si recorden bé, els hem parlat en primer lloc sobre el tema del pòrrec de Califòrnia, els hem parlat de la situació actual del cultiu de cítrics, els hem parlat també del manteniment de les piscines, hem comptat en la col·laboració de Benjamín Santa Rufina, de Sapec Agro, hem comptat en la col·laboració de David Otero, d'Astralpool, i, bueno, per suposat que, com no, les nostres gràcies a Televisió Borriana, que sempre està ahí, i gràcies a ells, nosaltres apleguem a les seves cases. Gràcies també a Sapec Agro, gràcies també a Fertinagro, i en totes aquestes empreses aconseguim que el programa se pugui fer, gràcies també a la cooperativa Sant Josep, que és la promotora de tot això. Esperem que els agradi, els emplacem al proper programa i estem molt satisfets i molt contents que vostès contínuament ens estiguin mirant i estiguin fent aquestes manifestacions de valoració positiva del programa que els oferim. Gràcies i fins al programa que ve.